¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Este es Emilio Encarnación, tu agente de Bienes Raíces. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema de suma importancia en cuestiones de bienes raíces. Eh, ya que eh, puse una propiedad. Eh, puse una propiedad en el mercado coming Soon. Eh, y le voy a explicar por qué la puse Coming Soon y detalles sobre este tema que quiero hablar. Así que... Eh, nada, regreso en breve. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. The show starts in... 10. Óigame, ya estoy de vuelta. Feliz Navidad. Sé que prontito ya, en unos días, vamos a pasar a un año nuevo, 2022, y por lo cual también quiero felicitarles por la Navidad. Espero que la hayan pasado chévere, eh, bien chévere entre familia y amigos en lo que ha permitido ¿verdad? Esta, esta pandemia. Pero nada, este, y se aproxima un nuevo año. So espero que podamos disfrutar. Eh, ¿verdad? De acuerdo a, pues, a cómo nos cuidemos, mascarilla y todo esto, por esto del COVID, que esto, pues, esto va para largo, mi gente, esto no, nunca se va a terminar. ¿Ok? Pero nada, no vengo a hablarle de eso. Eh, vengo a hablarle sobre eh, un tema de suma importancia, eh, ya que le estaba diciendo que puse una propiedad en el mercado y la puse coming soon, la propiedad, pues, eh, va a estar disponible ya después. de de enero 9 la propiedad va entonces va a entrar en vivo y a todo color al mercado para que eh, eh, su, usted como agente pueda llevar sus clientes a mirarla eh, y poner una oferta rapidito porque es que esto es así so la propiedad todavía le faltan ciertos toques finales y eso me llevó a cabo me, me, me motivó a hacer este este video para informarle verdad y es que en bienes raíces hay dos palabras que se usan como que se intercambian, pero la realidad es que no son lo mismo, aunque suenan más o menos igual y se intercambian. Y una es renovar una propiedad y la otra es remodelar una propiedad. ¿Ok? Renovar una propiedad y remodelar una propiedad. Eh, ¿Verdad? Para poder entender estos, estos, estos términos. Eh, yo, como agente de bienes raíces y como también inversionista, eh, ¿verdad? Que he renovado propiedades y he remodelado propiedades, que son dos cosas distintas. Eh, voy a comenzar por renovar. <coughs> eh, usted compra una propiedad, o si usted ya es dueño de una propiedad, eh, sea el caso que la quiere vender, o si no, simplemente pues, eh, quiere eh, renovar esa propiedad, pues simplemente renovar. Eh, indicaría pues vamos a hacer a renovar la cocina verdad vamos a meterle los nuevas backsplash nuevo vamos a ponerle los gabinetes todo igualito en la forma donde está la cocina la vamos a renovar y le vamos a meter este eh, una estufa nueva una nevera nueva un dishwasher nuevo donde ya está aquel que está viejito eh, microonda o el eh, over the de the, the, the the, the, la estufa, el, eh, el microondas para expulsar, ¿verdad? También el vapor y el calor cuando se está cocinando, el extractor. Todo esto, ¿verdad? Y eh, eso se llama eh, renovar. Usted renueva su cocina o usted renueva eh, un baño o dos baños de su propiedad, eh, ¿verdad? Pues le va a poner losetas nuevas en el suelo, le va a poner... Los tiles le va a enchapar completo hasta arriba, le va a cambiar el toilet, le va a poner uno más moderno, le va a cambiar el sink, el lavamanos, uno más moderno y va a pintar y qué sé yo la cocina también el área de la cocina que lleva pintura la va a pintar o va a pintar su propiedad eh, completa va a mover todo y va a pintar su propiedad por dentro eh, pues eso prácticamente eh, sería lo que es renovar una propiedad eh, y hay muchos que yo lo he hecho también verdad eh, renovamos la casa eh, y chévere verdad eh, usualmente ese tipo de renovaciones pues usualmente pues no llevan ningún eh, sacar ningún permiso con la ciudad ni verdad eh, tampoco eh, aunque cuesta dinero hacerlo pero es menos, es menos costoso que remodelar una propiedad so remodelar una propiedad cuando usted remodela una propiedad yo hice una eh, la que hice en Puerto Rico la primera eh, remodelamos la propiedad porque estructuralmente cambiamos ciertas cosas cuando compramos esa propiedad la cocina la plomería estaba en un lado totalmente opuesto donde luego tuvimos que remover toda esa cocina y esa plomería y ponerla en otro lugar verdad ya cuando usted nada más hace eso en en una cocina, pues obviamente usted no está renovando la cocina, usted está remodelando la cocina, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos para hacer eso, pues hay que sacar permiso. Usualmente en una renovación de una propiedad, quizá no conlleve eh, muchas sacaderas, como digo yo, de permiso ni nada de esto. Eh, en ciertas cosas sí, como vamos a decir, usted quiere renovar su techo, el techo de la casa, pues obviamente se va a sacar permiso, aunque el techo va a permanecer techo va a permanecer en la misma forma y en el mismo lugar. <coughs> Pero, eh, ¿verdad? Para estar de acuerdo, si usted, pues, eh, está, obviamente está usando un contratista, pues va a tener que sacar permiso para que sepa que se está haciendo de acuerdo a los últimos códigos de construcción de la ciudad, ¿verdad? Donde usted está eh, renovando ese, 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 ese techo, ¿verdad? Eh, Ahora, si usted está añadiendo espacio y ven un deck, y esto pues me pasó, ¿verdad? En una de las casas que remodelamos aquí en Conérico, que remodelamos porque cambiamos ciertas cosas estructuralmente, eh, hicimos un deck eh, y usualmente ya había un deck grande en ese sitio, simplemente nosotros pues tumbamos el deck y pusimos uno completamente nuevo, pero en el mismo lugar donde estaba el otro. Y contigo eso, pues también hay que sacar sus, sus debidos permisos para ver que ya se estaba haciendo ese deck conforme a los códigos más nuevos, no como hicieron el original que ya estaba en la casa hace años. Eh, aquí en la propiedad nuestra donde residimos, eh, eh, tenía un deck cuando compramos esta propiedad eh, hace años, pues esta propiedad tenía un deck y eh, se remodeló en el sentido, ¿por qué? Porque añadimos... 10 cuadrados. Lo hicimos más amplio, más grande, y ahí pues hubo que sacar el permiso. Eh, inclusive hubo un hearing en, la, en el City Hall para que los vecinos estuvieran pues de acuerdo si nosotros podíamos agrandar ese deck que no fuera a interferir con la distancia requerida de donde termina el deck con la cerca del vecino mío, de en este mirando la casa de frente del lado izquierdo, ni de la parte de atrás que no iba a interferir, pero hay que dejarse llevar por esa regla y por ende pues eh, remodelamos ese D porque cambiamos la, fo la forma, lo hicimos más grande que el original que estaba y se tuvo que hacer de acuerdo a los códigos modernos, las escaleras, eh, con una base en la parte de atrás de cada escalón para que no se pudiera caer un niño o algo por detrás de los escalones. No así, no estaban así. Ese no era el código cuando originalmente hicieron el deck en esta propiedad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pues eh, tratando de dar un ejemplo de lo que sería remodelar, usted eh, añade un baño en su casa donde no estaba, pues usted está eh, remodelando, eh, quizá tuvo que tumbar paredes, eh, ¿verdad? Para ampliar, eh, abrir aquí en la casa, pues tumbamos una pared para poder ampliar y tener un espacio. Eh, amplio este open space combinado entre cocina y área de el living room y todo esto pues cuando usted hace esas cosas usted está remodelando una propiedad pero cuando simplemente está eh, si usted el baño va a quedar como un baño la cocina va a quedar como una cocina como estaba sino que simplemente pues le va a añadir tiles nuevo más moderno etcétera pues técnicamente usted lo que hace es renovando pero no está remodelando aunque ambas cosas eh, obviamente ayudan y le dan una apariencia más fresca, más moderna, eh, más bonita a su propiedad. Pero esta es la diferencia entre renovar y remodelar. Por eso, cuando usted vaya a ver una casa, usted está en el mercado buscando una propiedad, y la casa diga que la eh, renovaron, pues ya usted sabe hay que atenerse. O oh, la re renovaron. No cambiaron nada estructuralmente. Todo quedó igual como estaba. Lo único que está. Uh, nuevo, moderno, ¿ok? Pero cuando dice la casa fue totalmente remodelada, entonces hay que mirar, ¿verdad? Fotos y ver cómo era, dónde estaba la cocina, quizá la cocina estaba en un sitio que ya no está, etcétera, etcétera. Le añadieron espacio. So, esta propiedad que eh, la puse hoy en el mercado, pero con eh, eh, uh, Coming Soon para entrar live, sino que la estoy empezando a mercadear desde ahora, en, no, en enero 9, pues esta propiedad fue remodelada y usted puede, va a poder ver las fotos, eh, ya que eh, eh, esta, esta compañía eh, Magnum uh, Properties, pues ellos pues remodelaron esa propiedad en el sentido de que cambiaron estructuralmente, ¿verdad? Ya que, eh, by the way, ellos compraron la propiedad conmigo y ahora me la dieron para venderla después de remodelada. Pues la, donde estaba la cocina, eh, ya no existe la cocina, había una cocina eh, bien antigua, eh, ¿verdad? Usted va a ver la foto, eh, había hasta una, un fireplace en la cocina, en el área del comedor, que era, era medio, era fake. Eh, pero ellos tumbaron todo, todo, todo adentro de esa propiedad. Y donde estaba la cocina, esta gente construyeron el... Owner Suite, ¿verdad? Construyeron el Owner Suite, la, el cuarto eh, de los dueños que vayan a comprar la casa con un full bath, con un baño completo, cuarto baño completo y un walking closet, donde estaba la cocina, en todo el área que era la cocina y comedor de esa propiedad. Precioso, un excelente trabajo. Eh, cogieron, esta propiedad tenía dos entradas, la entrada de frente de la propiedad y tenía otra entrada. En el lado, weird, cuando yo fui a ver la casa, eh, que la fui a enseñar que ellos la, la compraron, ¿verdad? Fue una casa en subasta. Eh, pues tenía una, una entrada por el lado, esta casa. Eh, y eh, esta casa, eh, cuando tú entraba por esa puerta del lado, uno entraba como que, pero you know, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es esto? Tenía como un closet, como un espacio. Weird, la. la la estructura al layout de la casa por dentro era, era, era weird. Entonces tú entrabas así, por, ese, por esa entrada, por ese pasillo, había un closet a la derecha, había otro espacio a la izquierda, vacío, y luego entrabas a una área donde tú no sabes si eso era un cuarto o era una sala o no se sabe en realidad qué era eso ahí. Y ahí rápidamente que usted llegaba al final, había unas escaleras que subían para el segundo nivel. En la otra puerta. Eh, luego de la entrada de ese lado, pasaba y tenía lo que asumíamos también que era: well, este es el living room de la casa. Y luego pasaba para el área donde estaba la cocina con el comedor. Y ahí tenía el único baño completo de la casa que daba en ese lado ahí y un cuarto de laundry que quedaba al final de la casa. No había deck, no había nada. So, esta, este, esta compañía, eh, Magnum Properties, eh, pues ellos eh, cogieron esta propiedad y la reestructuraron, cambiaron el layout completamente, son en esa entrada del lado, la cerraron y ahí hicieron una senda cocina nueva, ok, preciosa. En el área que seguía de frente, hicieron el área de comedor, cambiaron esa, esa, esa área de escalera, que donde esa, esa, esa parte donde hicieron el comedor, había una escalera, la cambiaron entonces para el área del living room de al frente. Entonces usted sube para los cuartos arriba y dejaron el living room completo. So ahora cuando usted entra de frente por la puerta del frente, usted entra al living room, pasa a la cocina y comedor y sigue ese pasillo y ahí va a encontrar entonces un medio baño, va a encontrar el área del laundry. Si sale por la puerta de atrás, hay un deck nuevo que no existía hicieron un deck bien lindo nuevo completo eh, y en la parte de afuera entonces hay una puerta con su entrada que es donde está el, el utility room ahí está el sistema completo de calefacción tiene aire central nuevo todo nuevo ellos pues obviamente cambiaron toda la plomería nueva para poder hacer todo ese tipo de movimiento so, está ese medio baño cuando eh, eh, en el Master, en el, en el Owner Suite, está un baño completo. So, en la parte de abajo hay dos baños, uno completo, un half bed. Luego por la sala subes al segundo nivel y hay dos cuartos dormitorios y hay otro baño completo. So, la casa cuenta con tres baños, dos baños completos y un medio baño. Le digo que me encantó este tipo de, de trabajo, de remodelación. Tiene un deck, entonces al frente... El porch, porque esta casa originalmente, yo usted puede verificar, yo hice un video donde hablé de los tipos y estilos de casas aquí en, en, en el área de Connecticut, New England. Y este tipo de propiedad era lo que se llamaba un chingle house. Pues era como que todo el techo bajaba completo en chingos, en madera, y eso cubría casi toda la casa hasta por los lados y atrás. Eh, deja ver si puedo poner unas par de fotos. En, en, este, en este video o oh, le voy a dejar el link para que vea el listing de la propiedad y vea fotos. Eh, eso era un chingo de house, eh, este tipo de casa, pero en realidad, pues ahora técnicamente es un colonial style house y le pusieron un side, siding nuevo de vinil bien bonito, el techo completamente nuevo y el front porch lo dejaron abierto, no le pusieron techo, la casa se ve el frente completo y tiene su balcón que puede ser como un deck también en la parte al frente más un deck grandísimo en la parte de atrás. ¿Y por qué en la parte al frente? Porque a la distancia eh, usted va a poder observar el aeropuerto de New Haven. Eh, bien, bien allá, usted se sienta en ese balcón, una sombrillita, una sillita, y usted va a poder observar a lo lejos eh, aviones por allá, lejos, eh, aterrizando en el aeropuerto de New Haven. So, esa propiedad está entre New Haven y Saben. Eh, y le digo que fue un excelente trabajo de Magnum Properties. Eh, excelente trabajo, le digo. Yo vi esa casa cuando eh, yo, no, yo no sabía ni por dónde comenzar, pero ellos, ¿verdad? Eh, tuvieron la visión en esa propiedad de hacer lo que hicieron. Y le digo que hicieron un trabajo excelente a la casa. El que compre esa casa eh, va a comprar una casa nueva. Esta casa fue totalmente remodelada. Y en el listing... Información que pongo es esto que estoy hablando, ¿verdad? La diferencia entre renovar una propiedad y entre remodelar una propiedad. Se tomaron bastante tiempo en hacer todo este trabajo, y you no know, permiso, ciudad, contratistas, etcétera, etcétera, pero la casa quedó excelente. Le hicieron el driveway pavimentado nuevo. Tiene una, eh, cuando usted viene y entra, puede entrar. Si viene de New Haven yendo para esa propiedad, le va a quedar a la mano derecha, tiene un, una una entrada así, digo yo, triunfal así, como en forma de herradura, que también que puede entrar, bajarse ahí o dejar personas y ahí mismo sale o entonces o si no sigue para arriba y sube por el por el driveway completamente nuevo. Eso esa es la diferencia, ¿verdad? Remodelar pues es lo usual, yo no know, quizá pintar, este, poner unas losetas nuevas, you know, este, renovar la cocina, etcétera, etcétera, un baño, pero remodelar obviamente conlleva más trabajo, conlleva más dinero, conlleva siempre va, para remodelar, siempre va a necesitar sacar obviamente más permisos y es más costoso que simplemente renovar eh, una propiedad o renovar ciertas áreas de su eh, propiedad. So, así que tenga esto ¿verdad? en mente cuando usted vaya a ver propiedades que digan que las renovaron o las remodelaron. Y usted va a saber la diferencia. Puede ser que pongan la casa, fue totalmente remodelada. Y cuando usted va y quizá mira fotos de cómo era la casa, va a ver que todo quedó donde estaba, sino que hicieron todo nuevo. Pero en realidad, eso no es remodelar. Eso fue que la renovaron. O viceversa, que le digan que eh, renovaron la casa. Y cuando usted va, diga, oh, pero espérate, la cocina no quedaba aquí, la pusieron acá. Entonces, obviamente se equivocaron. Entonces, esa no renovó, esa la remodelaron. ¿Ok? Así que voy a dejar el link eh, de esta propiedad que le estoy hablando, donde puse fotos y va a poder observar eso. E inclusive en mi de en mi, en mi esto de marketing, yo so creé un álbum con fotos de, ¿verdad?, cómo era antes y cómo es ahora. Y ese álbum, pues, se lo vamos a estar obsequiando a la persona que compre esta propiedad para que lo guarde de recuerdo de cómo era esa casa y cómo la está comprando ahora y pueda pasarla, ¿verdad? A sus eh, generaciones de cómo era esa propiedad. y was a chingle house y ahora es una colonial completamente eh, remodelada. Así que nada, hey, este es Emilio Encarnación, tu agente favorito de bienes raíces de Conético. Y si a usted le gusta este contenido, por favor, dale like. Comparte este video. Y suscríbete a mi canal. Porque yo sé que hay personas que hasta inclusive me han llamado. Mira. Me topé con un video tuyo y me gustó la información y me llaman y he tra hasta trabajado con personas que han visto un video mío. Pero eh, cuando miramos el número de suscriptores, pues está bien bajito. Yo creo que no llego no llevo ni 80 todavía. Pero mucha gente los ve. Pero, hey, suscríbete al canal para que el canal siga creciendo. Y de esta manera, al igual que usted se benefició de la información, pues otros puedan beneficiarse porque empiezan a colocar este, este canal, ¿verdad? Más, más accesible. Eh, que rápido salga a flote para cuando personas estén buscando información sobre bienes raíces. Así que mira, nos vamos a ver en otro video. Quizá los otros videos que vea durante estas semanas próximas, pues los vas a ver directamente de la Isla del Encanto, ya que pues si Dios lo permite, mañana viajaré. Este video sale el lunes. So, mañana mismo este video va a salir al aire y ya me voy a encontrar ya, si Dios quiere, en la Isla de Puerto Rico y de allí pues estaré grabando otros video Así que nada, en mi encarnación. Y hey, nos vemos en otro video.